Hola chicos, hoy vamos a hacer el punto C del ejercicio 8. La función es eh, módulo de x más 3. Eh, la identifica como una función lineal con pendiente 1 y ordenador de origen 3. ¿sí? Y para hacer la parte del 2, no vamos a hacer la, la tabla por ahora. Lo que vamos a hacer es eh, directamente graficarla en nuestro, nuestro sistema de ejes y razonar ahora cómo tiene que pasar a valer. Eh, eh, puntos positivos la imagen cuando va, tiene puntos negativos entonces la función original fíjense voy a hacer el corrimiento si ¿sí? la función eh, original es eh, igual a x ¿sí? igual a x que tiene una pendiente de 45 grados más o menos ¿sí? 45 es esta cosa que tiene acá ¿Sí? y igual a x la función identidad se llama está bien Perfecto. Entonces, esta función de identidad se corre tres puntos hacia arriba. ¿Sí? Hace 1, 2, 3. ¿Sí? Fíjense, estoy considerando el corrimiento. Todo junto. ¿sí? Entonces, esta es y igual a x más 3. ¿Ok? Bueno, ahora fíjense que tengo parte de mis imágenes negativas. Esto me hubiera dado cuenta también haciendo la tablita, ¿sí? Hubiera tenido, qué sé yo, no sé, eh, menos 1, menos ¿sí? Menos 2, menos 1, ta, 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 ¿sí? Entonces, la parte negativa, fíjense, es esta. Entonces yo voy a tener que hacer lo mismo, o sea, rebatirla con función de 45, con ángulo de 45 grados hacia el otro lado, porque es la misma función original, igual a x, ¿sí? En este caso, sumada con 3. Sí, pero empieza a ser positiva. Empieza a ser negativa de este lado. Entonces, tengo que rebatir así. ¿sí? Entonces fíjense que esta me queda, esta función me queda graficada de esta forma. Entonces, consideramos los corrimientos desde un principio. Lo pueden hacer tranquilamente. No hicimos la tablita. No hace falta, es una función muy simple. Y fíjense que identificamos visualmente cuál era la parte de imágenes negativas. Y lo pudimos graficar directamente. Eh, en el sistema de ejes sin ningún otro problema. Bien, los espero en el próximo para seguir resolviendo el ejercicio. Ah, bien. no hicimos tabla. Cartel para el solucionario. Bien, hasta luego.